Hola chicos, ¿cómo están? El tema que vamos a hablar hoy es himenolepsiosis y dipilidiasis. Entonces, hablamos un poco sobre la generalidad de estos parásitos. Entre los euminthos, de importancia médica, se ubican dos grupos, ¿no? Los plateuminthos y los nemateuminthos. En el primero están los cestodos y los temáticos, ¿no? E os cestodos são os organismos pluricelulares que atravessam por la fase de huevo, larva e adulto. ¿No? Então, a fase larvária recebe diferentes nomes dependendo do gênero do parásito. Por exemplo, o del gênero Hymenolepis se chama larva cisticercoide, del gênero Tenia se chama cisticerco, e del Echinococcus se chama edátite, como hemos visto en las clases pasadas. Entonces, la himenolepsiasis es una parasitosis ocasionada por el cesto del género Himenolepsis. Las especies causantes de infecciones humanas son la Himenolepsis nana y la Himenolepsis diminuta. Estos cestos se hallan en todas las partes, pero se registran con más frecuencia en países de clima cálidos o templados, en los que condiciones socioeconómicas deficientes repercuten en bajo nivel de higiene y sanitaria general, ¿no? Entonces, hablando un poco más sobre la morfología general de estos dos parásitos, en la fase adulta presentan órganos de reproducción, que en este caso son las genitales masculinas y las genitales femeninas, ¿no? Ambos órganos de las genitales se encuentran en el mismo proglótito, lo cual da como resultado un organismo hermafrodita. Su sistema nervioso se origina del escólex con ganglios cerebroides derivada a cordones nerviosos a lo largo de todo el gusano. Su sistema excretor recorre productos de desechos a lo largo del gusano mediante células especializadas en células en flama. Todos los desechos le permiten al cestodo realizar sus funciones vitales. No tienen sistema digestivo, por lo que obtienen sus alimentos mediante absorción a lo largo de la capa que recubre su cuerpo, llamada tegumento. Como hemos hablado en las clases pasadas, los cestos, ¿no ve? Son gusanos aplanados dorsoventralmente, segmentados, que poseen un órgano de fijación que es el escólex, no presentan un sistema digestivo y su sistema nervioso es muy rudimentario, ¿no? Y son hermafroditas porque en la misma proglótide van a presentar los órganos masculinos y femeninos, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de Himenolepsis nana, ¿no? Tenemos que hablar de la morfología de este parásito, ¿no? Entonces, el adulto, que es este que está representado aquí, ¿no?, mide alrededor de 3 a 5 centímetros, con 100 a 200 proglotes, bastante estrechas. Cada una de ellas tiene genitales masculinas y femeninas, como se muestra aquí. Entonces, tenemos genitales masculinas y genitales femeninas dentro de la misma proglote, ¿no? El escólex presenta 4 ventosas y un rostro retráctil armado de ganchos. Como los demás, teníamos aquí los ganchos y aquí las ventosas, ¿no ven? Entonces el rostro es retráctil y presenta ganchos, ¿no ven? Esos cestodos son los cestodos de la rata, tanto la Himenolepsis nana como la diminuta. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? En relación a su cuerpo, el estróbilo, ¿no?, va a presentar esta forma, ¿no?, esa forma trapezoidal. Entonces, todo su cuerpo es formado de esta forma. Entonces, esto es una característica morfológica para reconocer a este parásito, ¿no?, las formas trapezoidales del estróbilo, ¿no? Esa es la proglótide y todas juntas van a formar el estróbilo, ¿no? En relación al huevo del parásito, que es este, son casi esféricos, midiendo cerca de 40 micrómetros de diámetro,
são transparentes e incolores, não? Apresentam uma membrana externa delgada que involucra um espaço claro, mas internamente apresentam outra membrana translúcida que em seu interior se observa a oncósfera, o embrião hexacanto, com os três pares de ganchos, não? Esta membrana interna apresenta dois mamelões claros em posições opostas, em los quais partem alguns filamentos largos, são os filamentos polares. Entre os alunos, este huevo é conhecido como el sombrero de mexicano, visto de cima, não é? Então, o que temos? Temos uma membrana externa, que é esta, que lo podemos ver aqui, não? Depois, há esta porção hialina transparente, não? Depois, há uma outra membrana interna, e aí, recém, não? Recém vai vir a porção de la oncósfera ou embrião hexacanto, que tem seus três pares de ganchos, como o esquema mostrado neste mapa. Em seu extremo distal, que é este, tem como uma hendidura, que é o que nós estamos mostrando em essa imagem esquemática, tem como uma hendidura, não? Que são os mamelões polares, por onde saem os filamentos polares, são essas estruturas em verde, que também estão representadas aqui e aqui, não? Estas são os filamentos polares que saem dos extremos. Quando falamos da larva cisticercoide, é uma pequena larva formada por um escólex invaginado e envolto por uma membrana. Contém uma pequena quantidade de líquido, mide ao redor de 500 micrômetros de diâmetro. Como em las demás cestodos, se pode denominar de protoescólex ou al escólex de la larva, ¿no? Entonces lo denominamos protoescólex o escólex de la larva, pero igual es la larva como tal, ¿no? Dentro del ciclo biológico de este parásito, tenemos principalmente los hospederos intermediarios, son las pulgas y los coleópteros, y los hospedadores definitivos son las ratas y los humanos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos las pulgas y los coleópteros, ¿no? En el inmunolepsiosis ocurren dos tipos de ciclo de vida, tanto el directo cuanto el indirecto, ¿no? El directo lo haces monoxénico o autoxénico y el indirecto es heteroxénico. El monoxénico, en el que no necesita de hospedero intermediario, ocurre la autoinfección externa, y el heteroxénico, en la que se usa el hospedador intermediario representado por estos insectos que estamos viendo, que es la Xenopsylla cheops, ¿ya? La Cetenocephalis, la Pulix ingitans y este que es el Tenebrius molitus, ¿no? Que en el caso se va a contagiar en su fase larvaria, que es esta, porque come los detritos, se alimenta de los detritos y ahí se va a alimentar de las heces de las ratas y se va a infectar la larva. Cuando hablamos del ciclo general, el ciclo biológico en general, en el humano por lo regular se presenta el ciclo de vida directo monoxénico, en el cual la infección se adquiere al ingerir los huevos de Haemophilus nani que se eliminaron junto con la materia fecal, ya sea del humano mismo o de los roedores, de las ratas. Estos huevos ya están embrionados cuando se expulsan y por tanto son infectantes. Esto vale recalcar que una vez que el huevo entra por la vía oral, pasa directo al estómago, donde los jugos gástricos biliares actúan sobre la pared del huevo, la reblandecer para eclosionar y liberar la oncósfera o el embrión hexacanto. Igual ocurre en los demás cestos, ¿no ve? Porque el huevo es similar, de este es similar, ¿no? El cual penetra las vellosidades del epitelio, de las primeras porciones del intestino delgado, del huésped, y en unos 5 días se transforma en cisticercoide. Después de esto, la larva cisticercoide sale a la luz del intestino, migra hacia las últimas porciones del intestino delgado, y ahí, com a ajuda de suas ventosas e rostelo, se fijam para completar seu desarrollo
hasta la fase adulta, para lo cual transcurren de 2 a 3 semanas. Los próglotides grávidas liberan los huevos que contienen, los cuales caen a la luz del intestino y son arrastradas para salir junto con la materia fecal. El otro mecanismo de infección es por la autoinfección interna o autoxénico, ¿no?, que se presenta en individuos con estreñimiento o tránsito intestinal lento. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Al permanecer más tiempo los huevos en el intestino, en condiciones adecuadas, eclosionan y se libera la oncósfera y se fija las microvillosidades intestinales, donde se transforman en larvas cisticercoides por el mismo proceso, el cual se desprende para migrar al ilio. Se cree que estos mecanismos es una de las causas de las parasitosis masivas, ya que las personas infectadas que presentan estos problemas elevan de modo consistente el número del parásito que alberga, si es que esto ocurre con cierta frecuencia. También es importante el mecanismo de la autoinfección externa, el ano mano boca, que es frecuente en niños preescolares. Entonces, por eso decimos que es una parasitosis difícil de eliminarse, ¿no? Cabe indicar que el mecanismo de transmisión más común depende del ciclo directo, que es la ingesta del huevo. La infección de estos parásitos puede llevarse a cabo por contagio o fecalismo, ¿no?, o la contaminación de alimentos con materia fecal que contienen los huevos de Haemoptysis nana, tanto de los roedores como de los humanos, ¿no? En el ciclo indirecto, los humanos, aún la mayor parte de las veces, los roedores se pueden infectar al ingerir las larvas cisticercoides que se encuentran en el huésped intermediario, como escarabajos y pulgas, y mismo que se han infectado al ingerir materia fecal que contiene los huevos de Haemoptysis nana. Entre los insectos que se infectan, se encuentran los que ya describí, ¿no ve?, principalmente las pulgas y los tenebrio molitores, que también es un coleóptero, ¿no? Entonces, ellos se van a infectar al ingerir la materia fecal, ¿no? A sus larvas, más bien dichos, sus larvas van a ingerir la materia fecal y van a adquirir la larva cisticercoide. En estos artrópodos, los huevos liberan la oncosfera y la luz del intestino del insecto, de las larvas de ese insecto, y se fijan en la mucosa para luego migrar la hemocele, donde se transforma y permanece como cisticercoide. Si estos artrópodos son ingeridos por humanos en forma accidental o por roedores, ¿no?, que son el huésped definitivo, las larvas cisticercoides se liberan y migran hasta el ilio, donde se invaginan, se fijan con sus escólex y sus ventosas y comienzan su desarrollo hasta alcanzar un estado de adulto en el intestino delgado correspondiente. Entonces, ¿cómo las ratas ingieren estos huevos, ¿no? ¿Cómo las ratas ingieren, ¿no? Las ratas, a través de rascarse, comen sus pulgas, ¿no ve? Entonces, al comer sus pulgas, estarían comiendo los insectos que poseen en su, cuerpo las larvas cisticercoides, ¿no ve? Ya el humano, a través de la ingesta de, de las pulgas, o insectos coleópteros, es un poco incomún, ¿no? Entonces, los demás métodos de contagio son más frecuentes. Por ejemplo, la autoinfección interna o la contaminación de alimentos o la ingesta del huevo, ¿no? Y esta larva igual va a ser el proceso en el intestino del humano, ¿ve? Ya las ratas, ¿no?, por comer materia fecal o entonces hasta mismo por ingerir las pulgas y los coleópteros, ¿no? Entonces, esa es la forma que se ingieren y se van a transformar y cumplir su ciclo. Entonces, el ciclo monoxénico, como hemos dicho, no necesita salir del humano.
E es el responsable por mantener la parasitosis, aumentar el número de la parasitosis en este ciclo, ¿no ve? La autoinfección, que es el mecanismo en mano boca, ¿no? Y además las otras formas, que es las heteroinfecciones, ¿no? Heteroinfección, que por contaminación de alimentos y etcétera, que están contaminados tanto con esos humanos de quien posee la enlopsiosis o de ratas, ¿no? De los roedores. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de transmisión y de la infección, el mecanismo más frecuente de transmisión es la ingesta de los huevos presentes en las manos o en alimentos contaminados. En estos casos ocurren normalmente pocas reinfecciones en el hospedero, pues la larva cisticercoide, habiendo sido desarrollada en la vellosidad de la mucosa intestinal, confiere fuerte inmunidad al mismo. Es por este motivo que este parasitosis es más frecuente en los niños. Eso tienen que entender bien, que en los adultos, estos ya que poseen alguna inmunidad adquirida activamente, reduciendo la posibilidad de nuevas reinfecciones. Eso estamos hablando de individuos inmunocompetentes, individuos que son inmunocomprometidos y ya no pasa esto. Y los niños, por tener un sistema inmunitario deficiente, essa parasitose não se vai autolimitar como ocorre em los adultos, não vê? Então, quando o huésped ingere um insecto com larva cisticercoide, estes danos gusanos adultos, pode ocorrer a hiperinfecção, já que não há uma imunidade e miles de huevos podem ser liberados em el intestino, donde, dando a autoinfecção interna, não? Como hemos dicho. La oncósfera de cada huevo penetraria en la mucosa del ilio, dando la larva cisticercoide, y esta después se transformaría en el gusano adulto, ¿no ve? Pero para ocurrir esta autoinfección interna, hay necesidad de haber antes un retroperistaltismo, ¿no? ¿Para qué? A través de este mecanismo, los huevos embrionados sean semidigeridos por los jugos gástricos, e depois de volver ao ilho, ocorra a eclosão das larvas. Ou então, em caso de um peristaltismo lento ou de uma obstrução intestinal, não? Ou indivíduos, no caso, que apresentam estreñimento crônico, não? Esses huevos vão quedar mais tempo e se podem eclodir, não? Al permanecer mais tempo os huevos em el intestino, não? Por qualquer outro motivo, igualmente van a liberar la oncósfera y van a hacer el mismo proceso, ¿no? Cuando hablamos de las acciones patógenas, ¿no? Este parásito va a presentar las acciones traumáticas, la inflamatoria, inmunoalergénica y tóxico-irritativa, ¿no? El daño que sufre el huésped en el inmunolepsiosis guarda íntima relación con el número de parásitos que presente en el intestino y se origina con la eclosión de los huevos y la liberación de las oncósferas o el embrión exacantus, que al acercarse al epitelio intestinal elimina las vesículas que contienen gránulos con capacidad lítica, ¿no? Para lisar la mucosa, ¿no? Entonces, al romper estas vellosidades, esas vesículas, dichas sustancias, actúan sobre las vellosidades intestinales y producen deformidad, aplanamiento y destrucción. Además, al fijarse la oncósfera con sus ganchos, se induce daño del tipo traumático que trae como consecuencia una reacción inflamatoria. Entonces, hablamos de una hipersensibilidad del tipo 1. E por la presença de los cisticercos, ¿no? De las larvas cisticercoides, e sus antígenos de excreción y secreción en las vellosidades intestinales, que generan una reacción inflamatoria con predominio de eosinófilos. Asimismo, el parásito adulto causa traumatismo al introducir su escólex en la mucosa intestinal, ya que al parecer se desprende com certa frequência de um sítio para fijar-se em outro, que é o que não havia em latênia, não vê? Latênia se fija, se queda fija. Por isso não hablamos de uma acção traumática mecânica.
E já aqui sim hablamos, porque se desprende e vai aprendendo em outros lugares, não? Lo que dá lugar a la enterite superficial, sem chegar a ulcerar-se ou erosionar em forma grave la mucosa intestinal. Outros mecanismos lesivos por la hemolipsis nana é tóxico alérgico, que se produz por la absorção de los productos metabólicos del parásito que atúa em diferentes sitios del huésped e provocam alterações que se manifestam com dados clínicos. Que vai depender todo isto? Todo isto vai depender de carga parasitária, estado imunitário del huésped e estado nutricional. Isso tem que recordar e meter-se na cabeça. Que toda a sintomatologia, signosintomatologia, vai depender da quantidade de parásitos que possui um indivíduo, do estado imunitário que possui esse indivíduo e do estado nutricional que possui esse indivíduo. Se é um ninho, vai apresentar uma signosintomatologia. Se é um adulto, vai apresentar outra. E no adulto, como é alto, limitada a infecção, não vai apresentar tanta sintomatologia. Igual se apresentaria em um ninho desnutrido, não vê? Com alta carga parasitária, não vê? Então, isso tem que entender bem. Então, quando falamos das manifestações clínicas, muitas vezes se menciona que a aparição dos sintomas de la hemolipsiasis exige uma carga parasitária considerável, ou seja, que depende do número de los parásitos. Se a densidade é baixa e o paciente é assintomático, la carga é igual ou maior, tem que ser igual ou maior que 15.000 huevos por gramo de heces se identificaram signos e sintomas leves em hemolipsiasis, não é? Então, se tem essa carga de huevos, fazendo por Catocartes, vamos a definir que é uma sintomatologia leve. Os sintomas de ordem de importância são dolor abdominal, mesogástrio, produzidos por los traumatismos em el sitio de la implantación de los parásitos, así como por la reacción inflamatória, la enteritis superficial, ¿no? Que origina que el niño sea irritable, ¿no? Además hablamos de la hiporexia y como consecuencia perda de peso, ¿no? El meteorismo, la flatulencia y la diarrea por aumento del peristaltismo intestinal. É explicável porque o pouco alimento que os pacientes ingerem não se desdobra por la inflamação do tubo digestivo, não? E, además, os produtos metabólicos del parásito absorvido por el huésped, que são tóxicos e alergênicos, provocam cefaleia, náusea, sonolência, podem provocar prurito, tanto nasal como anal, né? Que repercutem em estado geral do paciente, não? Razão por la qual quase sempre está adinâmico, não? Pois o paciente se sente com adinâmia, etc., não? Algumas vezes o sujeito suele apresentar-se vômitos ou estreñimiento e pujo, não? Então, isso todo vai depender da carga parasitária. Se é alta carga parasitária, sim, vai apresentar manifestações. Se é pouca carga parasitária, não. Não vê? Então, como fazemos o diagnóstico? O diagnóstico lo hacemos através de um coproparasitológico seriado, não? Que aumenta a sensibilidade e a especificidade da amostra, não? Ou então, podemos fazer com técnicas de sedimentação, não? E, igual maneira, aumenta a sensibilidade e a especificidade. Quando falamos de especificidade e sensibilidade, falamos diretamente. Sensibilidade detecta pacientes enfermos e especificidade detecta os pacientes sanos. Isso é a definição de sensibilidade e especificidade. Quando falamos de la profilaxia, não? De la profilaxia, hablamos de uma higiene individual, evitar o fecalismo, não? Porque se a pessoa que tem hemolipsiasis sigue defecando ao aire livre, vai seguir esparcindo os huevos.
¿no? Higienizar los alimentos que se consumen crudos, hervir el agua antes de tomar, lavar las manos siempre después de usar el baño, ¿no? Y antes de comer. Y la eliminación de los parásitos a través de antiparasitarios, ¿no? Después hablamos del control. El control y la eliminación de la población de las ratas, ¿no? El control de las pulgas y coleópteros, la desparasitación en las áreas endémicas y control de las familiares, y la adaptación de alcantarillados y fosas sépticas en el campo, y principalmente la educación alimentaria. Pero el control y la eliminación de la población de los roedores es una de las principales medidas para hacer el control de esta enfermedad, ¿no? Ahora, hablando del Atlas, igualmente tenemos que hablar de huevo de Menolepsis, ¿no? Porque el huevo, mirando de arriba, vamos a verlo como un sombrero de mexicano, ¿no? Entonces, esta es lo que tienen que identificar en la microscopía, ¿no? En las prácticas, ¿no? Ahora, el tamaño del huevo no es muy importante, porque tiene casi el mismo tamaño de los huevos de tenia, pero tienen que identificar que hay una membrana interna, ¿no? Que presenta dos mamelones claros en las posiciones opuestas, de los cuales parten algunos filamentos que son los filamentos polares, ¿no? Y identificar esta porción hialina. Entonces, lo que está marcado aquí con la flecha son los filamentos polares, ¿no? Pero aquí están los mamelones polares en cada extremo. No se ve muy bien esta imagen, ¿no? Pero lo que tienen que ver es esa membrana externa, después esa porción hialina transparente, y después recién identificar los mamelones polares y los filamentos polares, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar un video para que puedan ver bien que esta parasitosis, este huevo se mueve a la microscopía. Entonces observen bien los pares de ganchos aquí dentro, 1, 2, 3, hay 3 pares de ganchos y eso es lo que quería que vieran. Y además esta porción de los mamelones polares se ve los filamentos, porque como es un huevo birefringente, cuando lo mueve el micrómetro, lo observa esas estructuras, ¿no? ¿No? Entonces el huevo se puede ver amarillito a veces cuando se tiene con Lugol. Aquí se ve bien los 3 ganchos, mira los 3 pares de ganchos dentro de la oncóspera o embrión hexacanthus, ¿no? Y aquí se ve los filamentos polares, una vez más para que puedan ver, identificar las estructuras, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a la microscopía. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? La membrana externa, la membrana interna, el embrión hexacanthus, los 3 pares de gancho, los mamelones polares, ¿no? Y los filamentos polares, ¿no? Entonces, este es el estróbilo, ¿no? De la Hymenolepis. Aquí vamos, en su interior vamos a observar las estructuras reproductoras masculinas y femeninas. Y observen bien la forma trapezoidal que presenta esta estructura que es la proglótide, ¿no? Cada proglótide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 proglótides, ¿no? Son unidades individuales que tienen sus propios órganos reproductores, ¿no? Entonces aquí se ve mejor, mira, 1, 2, aquí son 1, 2, 3, 3 pares de ganchos, aquí dentro se ve la larva cisticercoide, ¿no? Y esta parte negrita es el filamento, es el mamelón polar. Y del mamelón polar salen unos filos que son esos, que son los filamentos
polares, não? Deste lado não se observa muito bem el mamilón polar, pero se observa sí los filamentos, ¿no? Entonces una membrana externa, una región hialina y una membrana interna que recubre la oncósfera o embrión hexacanos, ¿no ve? Entonces aquí en tinción por tinción de eosina, no por ese ver rosadito, aquí vemos las puntitas de las proglótides que son de forma trapezoidales, ¿no? Aquí igual se ve un huevo con material y detritus, ¿no? Entonces hay una masa dentro del huevo y que no se distingue, ¿no ve? Que después vamos a comparar con el huevo de ancilostoma, el huevo de ancilostoma duodenalis, y eso es lo que tienen que hacer la comparación con el huevo de ancilostomidos, porque el huevo de ancilostomidos hay las blastómeras en su interior, que esto no hay. Igualito hay una membrana externa, una porción hialina, pero no se visualiza los filamentos polares. Por eso es la importancia de la parte práctica, cuando les podemos mostrar, es ver, identificar los filamentos polares, que son esas estructuras, ¿no? Identificar en su interior los tres pares de ganchos, la masa homogénea, ¿no? Y identificar las membranas y la porción hialina, ¿no? Igualmente aquí es un estróbilo con porción de cuello, y un escólex con porción de cuello, y aquí se evidencia el estróbilo del parásito, ¿no? Aquí se ve mejor los 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí se ve los tres pares de ganchos, se ve los filamentos polares mucho mejor, ¿no? Y se ve la porción del mamelón polar, además se ve la membrana externa y se ve la membrana interna y se ve la porción hialina, se nota que el huevo es transparente, se ve un poco amarillo porque utilizamos Lugol, entonces el huevo acaba adquiriendo esta visión, esta coloración medio amarillenta, y mirando de arriba se ve que es un sombrero de mexicano, ¿no ve? La parte del sombrero, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la imunolepsis diminuta. Entonces, hablando un poco sobre la morfología de este parásito, es un cestodo frecuente de los roedores, ¿no? Las ratas y los ratones. Los dos tenes son de las ratas, ¿no? Entonces, hay que entender bien esto. Se encuentra en formas esporádicas en los humanos y se han notificado casos aislados en varios países del mundo. En especial, los que se relacionan con personas de hábito de higiene deficiente y el antecedente de que conviva con animales y sobre todo en la presencia de roedores en las habitaciones de los humanos, ¿no? El parásito adulto, en diferencia de la hemolepsis nana, que es la tenia enana, esta mide de 20 a 60 centímetros de longitud. Su escólex es pequeño y redondeado, con cuatro ventosas en forma de copa y tiene un rostro sin ganchos, eso es lo que tienen que ver, porque la nana tiene, ese no tiene, que se invagina en la cavidad que se ubica en la porción más apical del escólex, ¿ya? La cadena de estróbilos contiene las tres porciones características de las proglotes, tanto la inmadura, cuanto la madura y la grave. Estas últimas se desprenden del estróbilo, ¿no? Ocurre apólisis y se desintegran, ¿no? Y los huevos que se eliminan con la materia fecal, ¿no? Del huésped son, ¿de qué forma? Son esféricos, miden entre 60 y 80 micrómetros y tienen una membrana externa transparente, algo amarillento, y una membrana interna redondada del embrión o oncósfera, ¿no? Que poseen dos engrosamientos polares, pero sin filamentos, esa es la diferencia, ¿no? Entre ambas membranas existe un material gelatinoso incoloro y los seis ganchos de las oncósferas están dispuestos en forma de abanico, característica principal que carecen de los filamentos polares. Entonces, el huevo es bien similar, ¿no? Este huevo es bien similar a este. La diferencia es que no tienen los filamentos polares, ¿no? No tiene filamentos polares, pero igual tiene los seis pares de ganchos, que el adulto no lo terá, pero en forma de huevo sí lo hay. Y estos huevos son bien móviles, se mueven mucho, ¿no? Entonces, hablando un poco ahora sobre el ciclo biológico de este parásito,
Primeiro tenemos que hacer acápite en relación al ciclo de las pulgas para que puedan entender mejor. Hay dos ciclos, hay dos tipos de ciclo, el hemimetábolo y el holometábolo. El hemimetábolo, como su nombre ya dice, es una metamorfose incompleta. O sea, que el que sale, el insecto que sale del huevo, o sea, el artrópodo que sale del huevo, va a ser igual al adulto. Solo cambian el tamaño, ¿ya? Y en el caso de las pulgas, su ciclo es holometábolo, porque es una metamorfosis completa. Lo que sale del huevo no es la pulga, lo que sale del huevo es la larva. Después recién se va a virar una pupa y después recién se va a transformar en un adulto. Entonces, eso es un ciclo holometábolo. Entonces, en el periodo que las larvas salen del huevo, es lo que tienen que reconocer. Porque ¿de qué se alimentan esas larvas? Esas larvas se alimentan de detritos orgánicos en el suelo, o sea, que comen heces de las ratas y además se contagian con los huevos, ¿no ve? Entonces, ahora aclarando un poco sobre el ciclo biológico, varios géneros de artrópodos son hábitos de esa tenia, ¿no? Y sirven de hospederos intermediarios, ya que los huevos de Hymenolepis diminuta que ingieren y eclosionan en su intestino y las oncósferas penetran en el hemocele, donde se transforman en la larva cisticercoide, ¿no? Entonces, cuando los roedores ingieren estos artrópodos, se libera la larva cisticercoide y se fija en la mucosa intestinal de estos huéspedes definitivos, incluso del humano, pero en raras ocasiones, sobre todo en los niños, por su hábitos de jugar con la tierra y con las suciedades del suelo, ¿no? Y llevar la mano a la boca, ¿no? El ciclo de la hemolepsis diminuta es idéntico a la de la hemolepsis nana, pero nunca es directo, porque el humano tiene que comer los insectos, ¿no? Y son las larvas, el huevo no es infectante, ¿no? Entonces, para que ese ciclo se cumpla, necesita un hospedero intermediario. Entonces, por eso decimos que el ciclo es heteroxénico, ¿no? No monoxénico y no posee la autoinfección interna que ya posee en la Hymenolepis nana, que es la responsable de mantener la infección, ¿no? Entonces, la infección del ser humano es autolimitada, porque una vez que el organismo lo identifica esa tenia, lo puede eliminar. Pero la cuestión es que no se va a seguir contaminando, porque una vez que ingerió el insecto, que generalmente es de forma accidental, ¿no? Recién se va a desarrollar, pero el humano tenía que seguir comiendo y comiendo y comiendo insectos para mantener la infección, que es lo que ocurre en las ratas, ¿no? Porque ellas se rascan por sus pulgas, y como no pueden sacar las pulgas, las comen, ¿no? Las comen de su cuerpo, las comen. Entonces ahí sí libera la larva cisticercoide en su intestino y se transforma en adulto, ¿no? Y las pulgas de la rata no ponen huevos en las ratas. Ellas van al suelo, ellas salen de las ratas, van al suelo para poner sus huevos y después retornan a las ratas, ¿no? Y estos huevos van a eclosionar en el suelo y van a originar las larvas de las pulgas para cumplir su ciclo holometábolo, ingiriendo las materias orgánicas y detritos, ingieren las heces con los huevos, ¿no? Después, al convertirse en pulgas, otra vez vuelven a las ratas y ahí el humano lo come, ¿no ve? Las ratas la comen y el humano lo puede ingerir de forma accidental, ¿no? Ya, hablando un poco sobre el mecanismo de transmisión, cuando el huésped ingiere un insecto o pulga, ¿no? Coleópteros, hospedero intermediario, con las larvas cisticercoides. Entonces, el huésped tiene que ingerir, ¿no? Los artrópodos. Pero, ¿cómo se contagia los artrópodos? En su fase larvaria, cuando ingiere los huevos y se desarrollan en su interior la larva cisticercoide, ¿no ve? Entonces, ¿dónde están las larvas cisticercoide? En el insecto.
Como se adquire la larva cercoide? Ingiriendo el huevo, não vê? E el humano e las ratas como se contaminam? Ingiriendo estes artrópodos, não vê? Las pulgas. E no caso do humano, de forma acidental, não? Pode ingerir um coleóptero, está vindo bolando assim e lo ingere, não é? Entra de maneira acidental na sua boca e lo traga. Então, falando um pouco sobre a ação patógena deste parásito, igual que a hemolepsis nana, as alterações anatopatológicas que produz a hemolepsis diminuta têm relação com o número de parásitos presentes em el paciente, devido ao traumatismo e à reação inflamatória que ocorre em el sitio de implantação em la mucosa intestinal, não é? Assim como a ação tóxica alérgica induzida pelos produtos metabólicos de la hemolepsis diminuta e absorvidos por el huésped, não é? Então, o que vai determinar o que já hemos hablado, não? A carga parasitária, ou seja, quantos parásitos tem, o estado imunitário del paciente e o estado nutricional del paciente. Então, a tenia não se vai seguir ingerindo pulgas, não vê? Para que tenha e mantenha a parasitose, não? Mas uma vez tratada, pues, se elimina, não? Já diferente da hemolepsis diminuta, que tem uma continuação da enfermidade por seu ciclo monoxênico da autoinfecção interna, não vê? Então, o que dá a continuação e o que mantém a enfermidade, não vê? Falando um pouco sobre as manifestações clínicas, não? Os sintomas induzidos por esse excesso são mínimos e inespecíficos, devido a que a infecção são leves e é raro que se presentem parasitação massiva, não vê? Em estes últimos casos, as manifestações clínicas são semelhantes às produzidas pela hemolepsis nana. Aún assim, é possível assegurar que o humano tolera bastante bem a presença de la hemolepsis diminuta, não? Então, as manifestações vão ser muito poucas, porque esta parasitose não vai ser massiva, não? Não há um ciclo monoxênico nesta parasitose, o ciclo tem que ser heteroxênico, ou seja, tem que passar a fase larvária para que esta seja a forma infectante, tanto para o humano quanto para as ratas, não vê? A larva cercoide. Então, ele necessita de um artrópodo para poder desenvolver de huevo a larva cercoide, que é a forma infectante, não? Então, a única forma de adquirir esta enfermidade é ingerindo insectos, não vê? Já não assim em la hemolepsis nana, porque ele pode ser que ha ingerido insecto, pero é de uma forma muito rara, não vê? Então, já suspeitamos de outras coisas diretamente lá em resta de huevos, não vê? E já na hemolepsis diminuta, já assim, diretamente, nós dizemos, há ingerido um coleóptero ou ingerido na pulga, não vê? Dentro do diagnóstico, o que fazemos para o diagnóstico? Igualmente, um exame coproparasitológico seriado, não, para aumentar a especificidade e sensibilidade. Ou então, podemos fazer um coproparasitológico seriado com técnica de sedimentação. Uma técnica de sedimentação que podemos usar é a técnica de ritmo modificado com formol de gasolina, não? E que vamos identificar? Essa estrutura, não? Que não tem os filamentos polares, muito similar ao huevo de hemolepsis nana, pero não tem seus filamentos polares, igual tem seus ganchitos aí adentro. Quando falamos da profilaxia, falamos que há que evitar o fecalismo. Então, se o humano tem o parásito, pois, que não... o fecalismo liberaria os huevos e os animais e os insectos poderiam estar ingerindo esses huevos, não? E a eliminação dos parásitos através de antiparasitários, não? E não ingerir pulgas nem coleópteros, não? Não, obviamente as pessoas não buscam estar ingerindo isso, mas de uma forma acidental, obviamente, não? E quando falamos do controle, falamos de uma eliminação da população de las ratas. Se fazemos controle de las ratas, obviamente já estamos controlando as duas enfermidades, não? Tanto a hemolepsis nana quanto a hemolepsis diminuta, não? E a desparasitação em las áreas endêmicas e controle de las famílias, não? A desparasitação populacional, não? De la população. E a educação sanitária, não? Para que possam entender os ciclos e saber como prevenir, não? Hábitos de higiene, não? Agora vamos falar sobre a dipilidiasis, não? A dipilidiasis é uma enfermidade
causada por el parásito Diphyridium canis. Hablando um pouquinho sobre a morfologia deste parásito, não? É um gusano hermafrodita, como todos os cestos, plano de color blanquecino, como se vê na imagem de arriba, em forma de cinta, não? Que tem simetria bilateral. E está formado por três segmentos, não? El escólex, não? Que é a cabeça, el cuello, que vai dar origem aos demais segmentos, não? E el cuerpo, que está constituído por segmentos denominados proglótides, não? E que isso um conjunto se denominam estrómatos. Então, isso é igual a todos os demais tênis que temos visto, não? As proglótides semelham a uma cadena de grano de arroz. Também se pode fazer uma semelhança com pepas de sapalho ou semelhas de calabaza, né? Devido à sua apresentação morfológica, não? Em seu escórax possui um jostelo apical cônico e retráctil e ventosas. Em seus proglótides, tem poros sexuais que se abrem lateralmente. O gênero de Diphyridium se caracteriza porque as proglótides grávidas apresentam dois poros. Os ovos são microscópicos, de 25 a 40 micrômetros de diâmetro, são esféricos, com uma coberta delgada e alina. Em seu interior existem a oncóspera e em la que estão os ganchos, já? Os ovos alcançam o meio ambiente em um paquete, envoltos por uma membrana ovígera que contém de 5 a 15 ovos. Então, em las imagens que apresentamos, aqui vemos o parásito, não? Nosso estróbilo, não? E seus proglótides como granos de arroz, já? Esse é seu escólex, não? E essas são as proglótides, bem, as aberturas laterais, não? E, además, este é o paquete. Esse não é o ovo, esse é o paquete. Essa membrana que está por afuera é a membrana ovígera. E cada um destes são ovos, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não vê? Então, de 8 a 15 ovos têm dentro de esta membrana ovígera, não? Pode haver mais, não? Pero são eliminados de uma forma em montones, não são eliminados assim. Vários paquetes envoltos nas membranas ovíferas e cada paquete com 8 a 15 ovos, como vemos em esta imagem, não? Aqui igual se vê os parásitos, não? Os ovos del parásito e tal, não? Depois disso, temos que falar de la morfología de los insectos intermediarios, ¿no? Igualmente, igual que las fases anteriores, tiene un hospedero intermediario que es la Cetanocephalides o también la Pulex ingitans, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy mostrando y estas son las larvas de las pulgas, ¿no? Las que se van a contagiar, ¿no? Ellas van aquí, van a ingerir los huevos, ¿no? Vamos diretamente ao ciclo biológico desta parasitose. Em seu ciclo evolutivo apresenta diferentes etapas de desenvolvimento, não? O ovo, não? Em las larvas de pulgas, el hospedeiro intermediários, e el cisticercoide, que é a larva de cisticercoide, a fase larvária, em la pulga adulta, não? E la fase adulta, ou tenia, em los animais infectados, os hospedeiros definitivos, donde habita el intestino delgado de los canes y de los gatos. Entonces, los anteriores eran de las ratas, ahora es del cánido y del gato. En ocasiones, de manera accidental, el interior del intestino delgado del hombre, ¿no? Esta teniasis es considerada como la tenia de los perros y de los gatos, pues ellos son los hospederos definitivos de esa parasitosis. Las proglotes embarazadas se eliminan junto com as heces, onde permanecem por algum tempo movendo-se, se por contracciones, não? Então, quando vemos os peditos, por exemplo, bebitos, não? Os cachorritos, eles podem estar eliminando esses proglótides e depois que saem, podem sair solitas sem a necessidade de la defecação, saem por la região anal, caem ao piso e se movem, estão aí movendo-se, né? Em alguns casos, podem haver eliminação das proglótides
com la defecación, ¿no? Y los huevos liberados son ingeridos por las larvas de las pulgas, las etenocefales de las pulgas ingeridas, o hasta mismo coleópteros, como hemos hablado anteriormente, el tribolio y el tenebrio, ¿no? Tenebrios, molitores, que hemos ya descrito en el Hemolepsis Nana, ¿no? En el intestino del artrópodo, la oncósfera se libera, ¿no? Atravessa a parede do tubo digestivo da larva e alcança a hemocele. Em esta fase, a oncosfera se transforma em larva cisticercoide e, à medida que o insecto passa por as fases de pulpa e adulto, a larva cisticercoide se vuelve madura ou infectante. Então, vale ressaltar isto, não? Então, igual aos ciclos anteriores, este huevo ingerido por las pulpas se vai transformar em larva cisticercoide, que vai ser a forma infectante que vai estar em el adulto, não? Desde que há a ingesta del huevo hasta la larva cisticercoide madura, el tempo requerido é de uns 30 dias. Los animales e los niños se infectam al ingerir los insectos que contienen la larva cisticercoide. En el intestino de los huéspedes, la madurez de los gusanos se alcança em mais ou menos 30 dias depois de la infecção. Então, igual que os anteriores, ¿no? E principalmente igual que la hemolepsis diminuta, tienes que hacer la ingesta de un artrópodo. Então, por esto não é uma enfermidade muito comum, ¿no? E el hombre además tiene que estar ingiriendo las pulgas, ¿no? Então, quando hablamos del mecanismo de transmissão, é a ingesta acidental de insecto que contienen larvas cisticercoide. Quando hablamos de las acciones patógenas, por lo general, las acciones son mínimas, ya que la infección habitualmente es única y se originan por la adhesión del escólex en la intestinal, ¿no? E quando hablamos de las manifestaciones clínicas, las infecciones leves son asintomáticas ou presentam molestias abdominales vagas, mientras que las infecciones graves presentam los seguintes síntomas, como dolor epigástrico, meteorismo, náuseas, vômitos, diarreia, palidez, perda de apetito, ¿no? Perda de peso, e como em caso de la oxiúris, pode presentar prurito anal, además como em caso casi todas las tenias se manifiestan trastornos psíquicos como la irritabilidad y la insomnia y lo cambio de carácter, ¿no? Principalmente en los niños, ¿no? Lo cual se piensa que se debe a los productos metabólicos tóxicos por parte del gusano, ¿no? En las infecciones graves se exacerban los síntomas y la diarrea es más frecuente y produce un rápido deterioro del desarrollo físico asociado a un síndrome de mala absorción, ¿no? Pero esto va a definir de la cantidad de parásitos, del estado inmunitario del paciente, ¿no? Y el estado nutricional. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, hablamos de un coprolactólogo seriado. Coprolactólogo seriado con técnica de sedimentación, que hemos hablado, podemos usar el HIT modificado. Y análise direta de las proglotes, porque como las proglotes son móviles, e podem sair por la região anal sem la presença de defecação, então se pode analisar diretamente as proglótides. Quando hablamos de la profilaxe, evitar que os niños jueguen com animais infectados com pulgas, controle periódico de las mascotas, ¿no? Com médicos veterinários, hacer la desparasitação anual de las mascotas, ¿no? E a desparasitação periódica dos animais domésticos, principalmente qual? Os gatos e o perro, que são os hospedeiros definitivos dessa parasitose, não? Quando são cachorros, se faz a desparasitose cada 3 meses, mais ou menos assim. Pero já quando são adultos, se faz entre 6 meses e ou então a desparasitose anual, não? Quando falamos do controle, hablamos de la desparasitação de perros em áreas endêmicas e controle de número de mascotas por família, ¿no? Es la desparasitação massiva, ¿no? E, obviamente, la educação sanitária, ¿no? Pero como la hemolepsis diminuta,
el dipilidium, tienen que ser la ingesta accidental de las pulgas, ¿no? Entonces no son parásitos que son frecuentemente vistos en el día a día, ¿no? Son parasitosis raras, pero que sí ocurren.